un año muy bueno para nosotros, la verdad que un año muy agitado, pero la verdad, al último terminamos disfrutando. Nada, yo lo veo como un rival como todos, si bien es uno de los clubes que mejor se arma, que mejor trabaja y que está haciendo bien las cosas y que se hace difícil siempre. Uh-huh. Sabemos cómo lo está lo que es Mar del Ajó, es un clásico, pero si no, un partido donde los dos realmente quieren hacer bien las cosas, quieren ganar y por ahí no lo tomo como un clásico. 45 minutos fueron realmente el viento y por ahí en la cancha hubo mucho viento y no se pudo jugar para ninguno de los dos. Nosotros nos encontramos con un gol a los 45 minutos y medio, donde estaba terminando ya el primer tiempo, no estábamos jugando bien y nos encontramos con un contragolpe rápido, con la velocidad de Pablo Mancilla, donde lo aprovechamos, bueno, definió cruzado y fue 1-0. Después salimos al segundo tiempo, donde no sé si a los 10, 15 minutos nos hacen un gol olímpico, la verdad que un golazo. Uh-huh. De otro partido, y bueno, ahí nos pusimos 1-1. Sí, después un tiro libre a los 30 minutos, 24 minutos, entre 24 y 30 minutos más o menos fue un tiro libre. Contra el viento, un tiro libre donde van dos jugadores, Jopito casi de la peina, y por ahí Nahuel se choca con un compañero y le entra y se le mete arriba. Fue un gol, no tan bueno, pero fue un gol medio tonto. No, nosotros sabíamos que teníamos la chance de poder darse, si bien se tenían que dar los resultados positivos para nosotros, pero teníamos que esperar, no dependíamos de sí mismos en el sentido de que los otros dos rivales que venían peleando arriba tenían que jugar su propio partido. Se nos hacía medio difícil también poder, pero bueno, lo bueno es que los resultados se dieron, los dos justos, que los dos perdieron y bueno, se nos abrió a nosotros que también. También nosotros sí íbamos 1-1 y ellos iban perdiendo y nosotros volvíamos a buscar todo el tiempo porque sabíamos los resultados de cómo iban en la cancha y no queríamos aprovechar la oportunidad que se estaba dando.